inaugurarán cuatro obras de infraestructura escolar en diferentes departamentos de Nicaragua. Por otro lado, en infraestructura escolar, vamos a celebrar la inauguración de cuatro nuevas obras de infraestructura y equipamiento en los departamentos de Carazo y Chontales, en la Escuela Gabriela Mistral, la Comunidad Las Mercedes, en Diriamba, Carazo, el Centro Educativo San Vicente, en Diriamba, el Centro Educativo Francisco Valerio, en Los Sánchez de Diriamba y el Centro Educativo Alfonso Cortés de la Comunidad Granadino Sur, y esto va a ser en el municipio del Coral, en Chontales. Salvador Vanegas, asesor presidencial para la educación, dijo que iniciarán siete nuevos proyectos de infraestructura escolar. Y simultáneamente a que celebramos estos cuatro centros rehabilitados y equipados, iniciamos siete nuevos proyectos de infraestructura escolar y los vamos a iniciar en el Centro Educativo de Plan Grande, en Quilalí, Nueva Segovia, el Centro Educativo Madroño, en el municipio de Quilalí también, el Centro Educativo Diriangén, en la Vigía Sur, número 2, en Quilalí. Centro Educativo José de la Cruz Mena, en Las Naranjas, en Quilalí, Nueva Segovia. Centro Educativo San Jerónimo, número 2, en Quilalí también, en Nueva Segovia. Centro Escolar Oconguas, en Nueva Segovia. Y el Centro Escolar Laureles, número 2, en San Jerónimo, municipio del Rama, en Celaya Central. Así es que estamos iniciando estas siete nuevas obras, a la vez que entregamos cuatro. Para Noticias 12, Luisa Centeno.